Hola, acá estamos con Gustavo Almela, guía de pesca del Río de la Plata, zona norte. El reencuentro, después de más de 3 años casi, toda la cuarentena pasó y no fuimos a pescar. Así que ahora, bueno, estamos en marzo en busca de... Hay de todo. Hoy de todo un poco. Vamos a arrancar un poquito con señuelos y un poquito después de peje. Y después vamos a decir, según como vengan los resultados, seguimos con señuelo, con peje, por ahí metemos, no sé, alguna sorpresa. Bueno, a ver, de todo un poco. Es una época de transición en el Río de la Plata, así que hay muchas especies juntas, así que se puede combinar una salida de pesca, ¿no? Claro, la idea de hoy es esa, combinar un poquito de la pesca con señuelos y pejerreas, una doble jornada de pesca. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, medio planchadito para el peje hoy, ¿no? Tenemos buen equipo. Hay buen equipo, hay equipo. armado, así que esperemos que estén con todo, como siempre, ¿no? Vamos, como siempre. ¿Arrancamos con los señuelos? Arrancamos con señuelos. Bueno, dale, vamos. Peje, vamos. Lo primero del Río de la Plata, a bordo del Máximo con Gustavo Almela. Espectacular. Mira en la orillita. Bastante lindo, Picó en la primer bola, mirá. Vamos, inaugurando la temporada de pejerrey. Viene bien. Lindo pescadito, ¿eh? ¿Qué tamaño? Bueno. Bien ahí. La cuestión que piquen, va, no importa dónde. Jesús. Qué lindo se ve. Vamos, los peques. Si algo viene, viene. Vamos. Peque, peque. Vamos. Ahí está chiquito, ¿eh? Vamos, ¿qué? Toma, bigotero. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477-4541-89. www.norfish.com.ar. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. 17 de abril del 2022, 12ª edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participa de este importante torneo
Comunicate al teléfono 2262 221844 o al 2262 624782 o al 2262 616687. En esta oportunidad vamos a mostrarle algo de sillones directores. En este caso le vamos a mostrar mercadería recién ingresada, los sillones de Coleman, que soportan hasta 148 kilos y tienen diferentes particularidades que lo hacen diferente a los demás. Por ejemplo, tenemos la apoyabrazo común, tenemos una cartuchera en el lateral como para llegar a poner el celular, la llave y las cosas que uno tiene sueltas. Y lo más importante, en un lateral tenemos un bolsito térmico con capacidad, bueno, acá tenemos dos botellas, o tranquilamente pueden ir una botellita de 100, una lata de cerveza, lo que ustedes precisen. Posado de la marca Coleman, una marca súper conocida, reconocida en el mercado. El tamaño es súper grande, cualquier persona, independientemente del tamaño, se va a poder acomodar perfectamente. Viene también con su bolsito para transporte. Tungo del río Pla, vamos. Vamos, el termo del río Pla. Esto es para. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, sí, yo voy triplete. Mirá. Sí, sí. Acá lo importante es lo que entre. Sí, sí, bien, ahí está. Sí, la puerta de atrás. Se ve lindo eso. Ahí está. Hola, Peque, Río Plá. Ah, Alto Patí. El famoso Alto Patí. Marzo, arrancó el río Pla. Vamos con Gustavito Amela. Vamos. Genio. Muy bien. Bien, Mati. ¡Otro! ¡Vamos! Mirá. Bueno, pero mirá que lindo, qué vital que estás. Bien, Rafa. Le agarraste la mano al peje, Eso. Con Coto, Cotito. Cotito, el que me enseñó todo. ¿Se lo dedicamos a Leandro esto? Dedicado a Leandro. Vamos, gringo. Abrazo grande. Dale. Tiene un ojo. Muy bien. El mate.
Bueno, Hugo, misión cumplida. Los primeros pejes en el río de la Plata ya están picando. Acá está la muestra. Igual todavía queda un rato más para conseguirlo, pero bueno, el objetivo de pejerrey está cumplido. Salieron los primeros, así que bueno, nos esperen ahí esta temporada si Dios quiere. A pescar, que venga la gente que ya pueden salir a pescar peje y algo de variada también. Bueno, espectacular. Dale. Shimano, de la marca Shimano, para pejerrey, una caña toda de grafito de 4 metros 10, ¿sí? Con los pasahilos de óxido de aluminio, con el reel Shimano también FX, ¿sí? Es el FX-C3000 en este caso, un reel de 3 rulemanes con anti-reverse instantáneo, ¿sí? Que frena en todos los puntos, carretel metálico, manivela metálica, un caño, funciona muy muy bien, un reel eterno para usarlo toda la vida prácticamente. Bueno, que viene en combo con la caña, como decimos, de 4 metros 10, excelente. Esperamos su consulta y nos vemos en la próxima. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta, ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad. Excelentes cantimploras cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 7103 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. We'll be right back.
vamos a estar realizando una pequeña nota hoy de relevamiento, la primera de la temporada 2022. Bueno, para ir mostrando cómo está el pique acá en la laguna de Villa Cañadas. Tenemos buena data, que está saliendo mucha cantidad de pescado. Si bien el tamaño era algo chico y medianito, bueno, con este cambio de clima que se ha venido, ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero. Vamos a salir a hacer la notita con el guía Santiago Herlein, de acá de Pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Así que ya en un ratito nos vamos a estar mostrando imágenes del pesquero y arrancando la jornada de pesca. Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos haciendo la primer nota de la temporada de Pejerrey 2022, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Herle. Bueno, muchos ya lo conocerán porque hemos hecho algunas notas con él, está publicitando también en el programa, entonces podrán ver sus teléfonos, sus datos. Tenemos buena referencia a la laguna, que empezó a picar muy, muy bien. Había arrancado con un pescadito chico y mediano, pero bueno, estos últimos días ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, Santi, bienvenido al programa como siempre. Gracias por permitirnos hacer esta notita junto a vos. Y bueno, contanos un poquito cómo está la pesca en estos días. ¿Y cómo estás, Eduardo? Muy bien. La pesca está muy interesante. Como vos decís, empezó a picar ahora un pescadito de mejor porte, que es lo que vamos a intentar buscar hoy. Y también a ver si podemos encontrar alguno de los buenos pejerreyes que sabemos que tiene esta laguna, ¿no es cierto? Que es famosa y reconocida por los matungos de la Zoraida, precisamente. Así que bueno, ya estamos acomodando las cosas en la embarcación acá de Santi. En un ratito vamos a salir a hacer la notita, esperemos que nos toque un buen día, que se levante un poquitito de viento, que está muy tranquilito todavía. Así que bueno, ya vamos a ir con las imágenes. Hace nada, 5 minutos que tiramos, ya tuvimos la primera capturita. Ahí vamos al agua. Bueno, Santi, acá seguimos. Sea un pescadito un poquito mejor tamaño, sea un pescado de medida de 25 centímetros. Dale, seguimos. Bueno, acá venimos con una captura de Juan. Ya un pescadito más interesante, ¿eh? Vamos mejorando. Muy lindo peje, che. Muy lindo peje. Bueno, vamos a presentar a Juan. Buen día, Juan, bienvenido al programa. Gracias por facilitarnos la carnada para hacer esta nota. El hermoso pejerrey, Juan. Vamos. Bueno, robado. Eso da la pauta que hay mucho pescado. Movió la bollita, cañamos y lo robamos. A ver, seguimos, Santi. Muy bien, vamos con otro. O sea, pescadito de medida, lindo. Lindo pescado. Lindo pescado. Vamos. Bueno, gente, acá estamos llegando al lugar de pesca. Acá venimos navegando muy, muy despacito con Santi. Vamos a probar acá en una zona de bajo, de playada, a ver qué pasa, si tenemos suerte. Vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar para que la gente tenga idea cuando se lleguen a la Zoraida, más o menos con qué caña y qué líneas estamos pescando. Vamos a utilizar cañas pejerreiceras típicas para laguna, telescópicas de 4 metros, 4 metros 20, riles frontales medianos, cargados con multifilamento, 0.16, 0.18, anda perfecto. Líneas, vamos a usar líneas de 3 boyas, que puede ser madera balsa, puede ser poliuretano, eso va en gusto del pescador. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. El guía
Pesquería José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Y en este caso vamos a poner las 3 boyas y le vamos a anexar en la punta una aceitunita, una pequeña aceitunita, que va a actuar a modo de tramposita, porque vamos a tratar de buscar el pescado bueno hoy. Vamos a ver si tentamos el pescado grande y por ahí come con desconfianza, toma y suelta. Entonces, al tener una boya más chiquita, más sensible, ofrece menos resistencia y a veces se logran las mejores capturas en esa boyita. Así que bueno, con todo listo, vamos a armar las líneas. Mojarra viva como carnada, acá de nuestro amigo Juan, que nos proveyó la carnada para la nota. Ya van a aparecer los teléfonos también de él en pantalla. Juan está trabajando con el pesquero, realizando la venta de carnada, así que bueno, este es otro de los servicios que brinda pesquero Luis Robea, venta de carnada en el mismo sitio de pesca. Bueno, acá vamos con el primero de Santiago, un juvenil, muy buena población de pejerreyes en esta laguna. ¿Se va al agua ese Santi? Sí. Álvaro. Este es un pescadito más lindo. Un pescadito más interesante, Santi. Es lo que se empezó, lo que nos contaba vos, bueno, que estos días con el cambio de temperatura, el cambio de clima, se empezó a mover el pescado de mejor tamaño. Parece buen pescado. Bueno, acá parece buen pescado. Vamos a ver qué pasa. Chatafón con el copo que nos va a ayudar. Un pasito, lo vamos a ir arrimando. Eso. Bueno, Santi, es lo que vinimos a buscar. Pero sí. Es lo que vinimos a buscar. Mira qué hermoso. Ahora que lo vamos a mostrar bien. Mirá. Mirá. Pejerrey que debe andar en los 600 gramos. Sí, 500-600 gramos. Un hermoso matungo de la Zoraida. Muy bien.
espectacular. Bien cortito. Vamos, seguimos. Bueno, otro mediano lindo, Santi. Che, realmente una jornada fantástica hoy. Muy, muy buen pique. Mucha actividad, hemos observado mucha cantidad de pescado. Que realmente, aparte, está picando bien arriba, como le gusta a todos los pescadores de pejerrey. Fíjate la distancia. 10 centímetros. 10 centímetros. Sí, sí, sí. Así que bueno. Che, la invitación, bueno, para todos los aficionados que ya te conocen, clientes, amigos. Bueno, Laguna La Zoraida, acá Pesquero Luis Robea, los Pesquero servicios de Santiago Gerlain, el Biguá. Ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla, el Facebook, pero bueno, realmente agradecerte a vos, Santi, por la jornada que hemos pasado, y poder mostrarle a todos los aficionados, a todos los fanáticos del pejerrey, en qué condición está la laguna, porque bueno, es la primera nota del arranque de temporada que hacemos acá en La Zoraida, pero bueno, más que contento, más que satisfecho, y bueno, espero que también la gente que vea el programa puedan apreciar las imágenes y la calidad de pescado que se está dando. Sí, sí. Igualmente sabemos que cuando la temperatura empiece a bajar va a mejorar inclusive un poco más el tamaño del pescado, y como ya dijimos anteriormente, sabemos que tiene un pejerrey de muy muy buen porte, que logrando dar con él se verdaderamente hace la jornada de pesca muy, muy, muy interesante. Perfecto, bárbaro, Santiago.